La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Juan dijo en el Apocalipsis: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan, todavía pasando tiempo en esta tierra, pues pasó muchos años, en verdad, como un cristiano, estando en el Espíritu Santo, pudo ver cosas celestiales. Al tener enfrente de Jesús 5,000 hombres más sus familias, Él mandó a sus discípulos darles vosotros, enfatizando vosotros, de comer, sabiendo que la capacidad no estaba en ellos, sino requería una obra sobrenatural. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 6, dice que Cristo sabía lo que iba a hacer en todo ese plan, con los 5,000 hombres más sus familias. En versículo 41 de Marcos 6, demostró la manera de llevarlo a cabo, diciendo, levantando los ojos al cielo. Y sigue contando el Evangelio, comieron todos y se saciaron, en el siguiente versículo. No solamente fueron satisfechos cada uno, sino que sobró el suministro celestial, en el siguiente versículo 43. Y dice, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. La Biblia da este deber y derecho a todo cristiano, siendo personas nacidos de lo alto, manifestar su origen celestial como una luz
al mundo. Somos testigos de Jesús y de nuestra ciudadanía celestial. Buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Y por lo que acabamos de estudiar, Cristo manda a sus discípulos a hacer lo que naturalmente es imposible. Escuchó otra vez su mandamiento: dadles vosotros a comer. Para poder cumplir con la necesidad de 5,000 hombres más sus familias, posiblemente un total de 20,000 personas. ¿Y dónde estaban? En un desierto, donde no había tiendas ni mercado para comprar pan o peces. Y tenían a la mano 5 panes y 2 peces. Muy poco para esa cantidad de personas. Hoy en día es exigente que los cristianos reconozcan que estamos en el mismo evangelio en que estaban los primeros discípulos. El evangelio, al llamar nuestra, ¿cómo lo llamaremos?, religión, el evangelio, tenemos que tener las buenas nuevas como lo anunciaron los ángeles desde el cielo. Porque el evangelio, entre la gente de este mundo, el evangelio para ellos, las buenas noticias para ellos, viene de el suministro celestial en que estaban los primeros discípulos. Parece que muchos lo han olvidado y intentan cumplir con lo que Jesús dijo de una forma totalmente humana. Esto no puede ser. La iglesia tiene su raíz en el nuevo Jerusalén celestial y son miembros. Cada uno es miembro de una entidad sobrenatural. Por eso está como ayudante la tercera persona de la Trinidad, que nos ha sido dado para llevar a cabo la obra. Es imposible aparte de él. En este estudio de la Iglesia y las últimas cosas, vamos a enfatizar que los eventos de los últimos días solo serán entendidos por la enseñanza del Espíritu Santo. Y la parte de los miembros de la Iglesia tendrá que ser llevado a cabo por medio de su poder. Lo enfatizo y seguiré enfatizándolo el resto de mis días sobre la tierra. Que la iglesia es celestial, espiritual y sobrenatural. Por eso, el apóstol Pablo mandó ser llenos del Espíritu. No hay una opción para poder funcionar en la iglesia de Cristo. El primer paso para poder estar involucrado en la obra es por fijarnos los ojos en las cosas celestiales. Vamos a empezar el estudio de hoy viendo la Biblia y cómo la Biblia exige al cristiano mantener los ojos en esta dirección. Es el primer paso. La bendición está al alcance del cristiano que busca las riquezas espirituales, las que son de mucho más valor que las cosas físicas de este mundo. En Efesios 1:3 vamos a estudiar ahora lo que el apóstol Pablo nos enseña sobre este asunto. Bendito sea el Padre y Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a ver cómo puede ser que nosotros estemos glorificando a Dios. Porque Pablo está diciendo, bendito sea el Dios y Padre por personas que están realizando sus bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Pero mira las bendiciones prometidas aquí por el apóstol Pablo. ¿Dónde están nuestras bendiciones como cristianos, como miembros de la iglesia? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Mira, las bendiciones son espirituales. Nota la palabra toda. No está incluyendo todo lo que el Padre tiene en los cielos. Porque estas bendiciones se realizan en los lugares celestiales y en Cristo. Pudiéramos hablar casi de cada palabra de este versículo. Vamos a ver, los lugares celestiales. No nos dice nada que el mundo va a suplir las bendiciones nuestros en Cristo. Vamos a ver que también es solamente en Cristo donde podemos realizar estas bendiciones. En lugares celestiales y por medio de Cristo. Que dijo Pablo en Efesios 1, versículo 3. Y para eso, como el apóstol Juan en capítulo 4 y versículo 1 de Apocalipsis, tenemos que mantener la vista en estas cosas y no quitarla y estar fijándonos en otras cosas. Colosenses 3:1, Pablo habla otra vez, enseña cosas que son verdades, verdades eternas que no cambian. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba. No, palabra no aquí es importante. No en las de la tierra. Repasamos el versículo otra vez. La primera pregunta es si hemos resucitado con Cristo, porque esta promesa es para ellos. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Y no hay un cristiano que no ha ido a la cruz y ha relacionado con lo que Cristo hizo en la cruz. Identificado, quizás es la palabra. Tenemos que identificarnos con el Cristo crucificado y de esta manera reconocer que nosotros somos muertos y que Cristo vive en nosotros, como dijo el apóstol también, el mismo Pablo. Dijo, con Cristo estoy resucitado. Estoy crucificado. ¿Ves? Se identificó con el Cristo crucificado. ¿Y qué fue el resultado? Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice, estoy vivo todavía. Todavía es Pablo, véalo.
Es el mismo que que fue llamado Saulo de Tarso antes de su conversión. Mira su cara, mira su cuerpo, es el mismo hombre. Pero así es que él puede decir, vivo, fui muerto, pero estoy resucitado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, y está, te digo, Pablo ya viviendo, pero de otra forma, lo está viviendo esta vida en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, vivo por la fe en la fe del Hijo de Dios. Y aquí nos está diciendo, si habéis resucitado con Cristo. Pablo dijo que fue crucificado con Cristo. Bueno, había resucitado a otra vida, la vida de Cristo, la vida resucitado de Cristo. Estaba ya viviendo en él. Y está hablando a todos los cristianos cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué es nuestro deber? O mejor dicho, ¿qué es nuestro privilegio? Porque estamos hablando de un privilegio más allá de esta tierra extraterrestrial. Que la gente, los ciudadanos de este mundo no pueden lograr tener. Es un privilegio que tenemos solamente los que hemos resucitado con Cristo, de buscar las cosas de arriba, cosas más valiosas, más preciosas, mucho más que lo que pueda uno obtener de este planeta. Buscar las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Esta es la fuente de las riquezas, los privilegios celestiales. Sigue diciendo, poned la mira en las cosas de arriba. Y ahora he dicho que la palabra no es importante aquí. Igual que poner la mira en las cosas de arriba, no pone la mira en las de la tierra. ¿Ves cómo dice el pasaje? Que para poder concentrarnos en las cosas de arriba, tenemos que quitar la vista de las cosas de la tierra. No podemos mirar en las dos direcciones a la vez. Hay que quitarlas de las cosas de la tierra y estar concentrando, fijándonos atentamente en las cosas de arriba, que estoy diciendo son tanto más valioso que no hay comparación. Somos muy insensatos teniendo esta oferta desde el cielo, seguir con la mirada en las cosas de esta tierra que son baratos. Y no puede compararse con las cosas celestiales. En 2 Corintios 4, 18, otra vez es Pablo, en los tres pasajes que vamos leyendo aquí, Pablo nos dice otra vez, no mirando nosotros las cosas que se ven, sea sencillamente cosas visibles. Literalmente, está hablando de todo lo que uno ve con los ojos. Pero dice que nosotros no debemos, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe lo que quiere decir con esto? Que tenemos que ver las cosas con otros ojos. Esta es la cosa. Podemos ver con los ojos naturales y ver las cosas visibles. O podemos ver las cosas con los ojos
del corazón para poder fijarnos, mirar en las cosas que no se ven. Por eso el cristiano tiene que estar en la palabra. Tiene que estar concentrándose en la palabra. Tiene que estar meditando en la palabra para poder ver cosas invisibles y espirituales. Como Juan en Apocalipsis 4, versículo 1. Pudo ver las cosas de arriba. Una puerta le fue abierta al cielo. Y hoy este debe ser nuestro deseo, oh Señor, orando, que nosotros veamos lo invisible, que podamos ver más con los ojos del corazón que lo que pueda ver nuestros ojos físicos. No queremos las cosas del mundo, Señor, líbranos de esas cosas para poder ver las cosas invisibles. No mirando nosotros, dice Pablo, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Tendré que comparar lo que es temporal con lo que es eterno? Es incomparable. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de un tiempo que no es tiempo, que es un día que no termina. La eternidad. Unas cosas son de ese tiempo y las otras cosas son para los pocos años que nos quedamos en esta tierra, este planeta. Compáralo tú y verás que no hay comparación. Las cosas temporales o las cosas eternas. Tenemos un caso que nos sirve de la vida de nuestro padre y ejemplo de la fe. En Hebreos 11, si tienes tu Biblia, ábrelo. A Hebreos 11, versículo 8 hasta 10, donde el escritor nos habla de Abraham. Y nosotros conocemos por toda la enseñanza del Nuevo Testamento que Abraham, por la fe, es padre de todos nosotros. Fue físicamente padre de la nación judía, pero en el espíritu y por la fe es nuestro Padre de los que sigamos en la misma fe que tuvo Abraham. Y dice de Abraham, en Hebreos 11, 8 hasta 10, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció. Dios le llamó. Y él obedeció para salir, lo que hemos dicho, de no tener la mirada en las cosas de la tierra. Abraham, para obedecer a Dios, tenía que salir de todas las ventajas que él tenía en su ciudad nativa aquí en la tierra, que era Ur de los Caldeos. Tenía que dejar ese lugar para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios le llamó para darle una herencia. Pero él no sabía dónde estaba, ni le dijo Dios, no le instruyó Dios, no le enseñó un mapa para decirle, apuntar, yo te llamo para que tú vayas allí. No sabía a dónde iba, pero sí sabía de dónde salir. Muchas veces es así en nuestras vidas. Dios nos manda salir de donde estamos. Y solamente sabemos eso, salir. Y no nos dice hasta dónde vamos. Y en una forma, esa es la vida que vivimos en Dios, porque no podemos imaginar hasta dónde vamos a llegar cuando Dios nos llame.
Cuando primeramente escuchamos su voz y empezamos a seguirle, ¿quién puede imaginar hasta dónde llegue? No nos dice al principio, pero después de años podemos mirar atrás y decir, ¿cómo es que llego aquí? Seguramente el Espíritu de Dios me ha guiado a una tierra espiritual que no he imaginado, mucho más allá de lo que he pensado. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La vida cristiana, repito, es así. Y no solamente Abraham lo hizo. ¿Te acuerdas un ejemplo también en el Nuevo Testamento de Pablo, el apóstol, y su equipo, que empezaron en el este de las provincias romanos y empezaron a caminar cruzando lo que ahora es Turquía? No fue Turquía en aquel entonces, fueron varias provincias de Roma. Y empiezan a caminar este equipo. Pero si les pregunta, oiga amigos, ¿para dónde vais? No pudieron contestar. No sabían a dónde iban. Pensaban de entrar en Asia Menor, pero al hacer el intento, el Espíritu Santo les detuvo. Dijo, no, aquí no. Entonces miraron a otro lado y pensaron de entrar en otra provincia. Pero otra vez el Espíritu Santo les negó entrar. Y van y siguen sin saber a dónde iban. Llegan al puerto, al otro lado, al oeste de todo ese territorio. Y es allí donde Pablo tiene la visión del hombre de Macedonia que dice, ven y ayúdanos. Ya sabían a dónde ir, ya sabían. Pero bueno, quiero que nota que no sabían al empezar. Pedro salió una vez de Jerusalén. Iba a dos pueblos, un poco al norte, pero no tenía idea que él iba a terminar en Cesarea, donde estaba el centurión romano, que el fin que Dios tenía para él y para este viaje que estaba haciendo era ir a Cesarea. No lo sabía Pedro, hasta que un día Dios, en la mediodía, le reveló hasta dónde iba a llegar. Salió sin saber a dónde iba. Hay dos ejemplos ya en el Nuevo Testamento. Como Abraham, igual, siendo guiado por el Espíritu Santo. Toda la vida cristiana es así, hermano. Otro ejemplo. Felipe está experimentando un avivamiento en una ciudad de Samaria, entre los samaritanos. Dios está sanando enfermos, están librando personas de demonios. Allí están experimentando, pues, un avivamiento. Está experimentando cosas que ese pueblo jamás había experimentado. Y entonces son bautizados los creyentes. Y después de todo eso, Dios manda de Jerusalén a Pedro y Juan para que fuesen a poner las manos sobre los creyentes para que recibiesen el bautismo en el Espíritu Santo. Y se van para este propósito. Ahí está Felipe todavía. Pero un ángel del Señor le dice, Felipe, vete al camino que va hasta Gaza. Eso es todo. Eso es todo lo que le reveló, que debe ir, bueno, primeramente a Jerusalén, porque este estaba al sur de Samaria,
y debe coger el camino que va para Gaza. Eso es todo lo que sabe. No le dice al ángel por qué. No le dice hasta dónde. Le da el primer paso, lo que tiene que saber. ¿Y sabe qué hace Felipe? Dice claramente el relato en los Hechos, capítulo 8, que se levantó y se, sabiendo que Dios tenía el propósito, aunque él no sabía lo que fuera. Se levanta y se va por la fe, a donde no sabía ir. Y nosotros sabemos la historia de cómo se encuentra con el eunuco que va para África y le guía a Cristo y le bautiza. Pero lo importante y la lección aquí es que se levantó sin saber hasta dónde iba. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora escucha la segunda parte. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Ah, qué raro es eso. El lugar donde debía recibir como herencia. El lugar dado a él y a su descendencia. La tierra prometida. ¿Pero qué hace Abraham? No lo hereda. No lo toma como heredad. Dice que habitó como extranjera en la tierra prometida. Qué raro es eso, pero vamos a ver toda la historia, por favor. Vivió allí como en tierra ajena, dice. ¿De qué forma? Morando en tiendas. Ah, no, es decir, no puso un fundamento, no edificó una casa en esa tierra prometida, en ese lugar que debía recibir como herencia, siguió viviendo en tiendas. No solamente él, sino su hijo y su nieto. Enseñó, les enseñó igual. No, aquí no es donde vamos a habitar permanentemente. Aquí estamos como extranjeros. Vamos a vivir en tiendas, ¿no? Mientras que pasamos los años aquí en la tierra. Así enseñó a su hijo Isaac y así enseñó a Jacob, su nieto, coherederos de la misma promesa. Ahora vamos a ver la razón. Vemos lo que recibió, vemos cómo llegó, vemos cómo vivió como extranjero allí. Debía tener una razón por qué vivir en tiendas y enseñar a sus hijos, a su hijo y su nieto igual. Y aquí es la razón en el siguiente versículo. Estamos en Hebreos 11, 8 hasta 10. El último dice, ¿por qué? Aquí está el por qué. Esperaba. No vivió en tiempo presente lo que le fue prometido como heredad, porque esperaba todavía algo mejor. Hemos dicho que estas son las cosas preciosas, estas son las cosas permanentes, estas son las cosas más allá de este planeta, que debemos mirar y fijarnos los ojos porque son muchísimo mejores. Y nunca podemos estar satisfechos en esta tierra. Todo aquí es pasajero. Así lo vio Abraham. Es nuestro ejemplo en esto también. Es nuestro padre en este sentido también, en que no moró como ciudadano de esta tierra, porque esperaba
¿Qué esperaba? Estaba viendo el futuro. Estaba con los ojos, ¿dónde? En la ciudad que tiene fundamentos. Vive en la tierra en tiendas que no tienen fundamentos. Estacas solamente tiene. Está pegado a la tierra solamente con estacas de tienda. Porque está mirando y esperando la ciudad que sí tiene fundamentos, de lo cual vamos a estar estudiando en el libro de Apocalipsis, que tiene 12 fundamentos de joyas preciosas, que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Hay un mejor arquitecto? ¿Hay un mejor constructor? Dime, ¿quién hay entre la humanidad, tiempo presente o tiempo pasado, que es un arquitecto y constructor como es Dios? Lo mejor que yo puedo pensar de esta tierra sería Salomón, creo, que edificó un templo magnífico. Pero esta ciudad celestial, su arquitecto y su constructor es el Creador, el omnisciente, el omnipotente Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos estar satisfechos con algo menos si Dios nos está ofreciendo vivir y ser ciudadano de esta tierra que Él mismo construyó? Dijo Jesucristo: voy a prepararos lugar en la casa de mi Padre. ¿Y cómo es que, dónde está el cristiano que está satisfecho con algo menos cuando Cristo nos ha prometido tanto? Como cristianos tenemos que vivir como nuestro Padre Abraham. Para vivir así, tenemos que estar fijándonos en el ejemplo de Él que tabernaculizó entre nosotros, porque donde dice que moraba entre nosotros en el Evangelio de Juan, la palabra es hebrea y se hizo un verbo de un nombre, tabernáculo, fue hecho un verbo que dice tabernaculizó. Ahora no está esta palabra en tu diccionario, a menos que es muy buena, bueno tu diccionario, porque esta palabra fue hecho para describir lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra. Tabernaculizó y dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Tabernaculizó temporalmente. Anhelaba volver a su Padre. Nos enseñó vivir así. Hebreos 13, versículo 13 hasta 15 dice: salgamos pues a Él. ¿Quién? A Jesucristo. Fuera del campamento. Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén. Gólgota. Era un lugar fuera de los muros de Jerusalén, fuera del campamento, es donde Cristo fue llevado. ¿Y qué dice el escritor de Hebreos? Salgamos a Él. Como nosotros vamos a abandonar la ciudad poblada de gente que están viviendo para las ventajas de este mundo. Salgamos pues a Él fuera de todo eso, con otras ambiciones, con nuestra vista en otro galardón, fuera del campamento. ¿Llevando qué? ¿Sus galardones? Bueno, no lo dice aquí. Dice llevando su vituperio. ¿Te acuerdas que Moisés eligió el vituperio de Cristo en lugar de las riquezas del palacio
en Egipto como nieto de Faraón? ¿No nos está enseñando todas estas cosas? Que hay cosas mejores en otro mundo que no es este planeta. Aquí lo que nos prometa es vituperio. Pero el vituperio de Cristo es mejor que las riquezas del mundo. El mejor trato del mundo es peor que lo peor trato que hay en Cristo. Vituperio. Hay que creerlo. Y hay que vivir de acuerdo con eso. Porque no tenemos aquí, dice el escritor, ciudad permanente. No tenemos aquí ciudad permanente, te lo voy a garantizar. Tú vas a dejar esta tierra atrás. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra vida aquí es una vida de alabanza a Él que nos salvó de este mundo y nos ha puesto en camino a la ciudad celestial. Gloria sea a Él. Allí es donde se conduce nuestra religión celestial. Como dijo Jesús a Pilato en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. ¿Lo has oído? Estás tú en una iglesia. Quizás tiene un centro de mando. Quizás tiene algo organizado. Como si esta es el fin, ¿verdad? El fin. No. El fin de la iglesia no es esta tierra. El fin de la iglesia es el cielo. La iglesia es la novia de Cristo y un día va a haber bodas, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Ha llegado las bodas del Cordero y la novia se ha preparado. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero Cristo no les dejó pelear. Le mandó a Pedro poner la espada en su lugar. Sus servidores no iban a pelear. Para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero fue entregado a los judíos. Porque su reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Un día será. Pero en su primera venida, su reino era un reino de la verdad sembrada en el corazón humano. Estaba preparando una iglesia espiritual. Y esa iglesia espiritual estaba siendo entrenado para reinar físicamente en el milenio. Por eso estamos hablando de la iglesia y las últimas cosas, porque tiene que ver con los cristianos, su reino venidero. Pero ahora mismo estamos recibiendo el entrenamiento para poder reinar. Estamos preparando nuestro corazón. Los mansos heredarán a la tierra. Y Cristo nos está enseñando a ser mansos como Él es manso. Este reino está basado en primer lugar en la verdad perfecta y celestial. El reino de Cristo, digo. Ve como dijo Jesús al Pilato en Juan, el Evangelio de Juan. 18:37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. En otras palabras, es muy cierto lo que tú estás diciendo. Yo para esto he nacido,
Y para esto he venido al mundo. Escucha su propósito al venir al mundo. Aquí está. Para dar testimonio a la verdad. La iglesia es columna de la verdad. Es la verdad que he sembrado en el corazón. Y no hay otra cosa más importante en el cristianismo que la verdad. Tenemos que amar y andar en la verdad que Cristo ha sembrado en nosotros. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La persona que se acerca al reino de Cristo tiene que estimar, aún amar a la verdad sobre todo. Al estudiar las cartas del apóstol Juan, uno puede ver su amor por la verdad. Oiga, amigos, hemos puesto mucho énfasis en el amor y yo no lo quitaré nada. Pero más importante, encima del amor, es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el amor puede ser falsificado. Hay amor que no es de Dios. Hay amor humano. Hay amor sensual. Pero el amor de Dios se goza en la verdad. Uno puede ver su amor del apóstol Juan por la verdad, lo cual, para ser breve, solamente se apuntaré a su segunda y tercera epístola. Ya te digo, para ser breve, porque en el Evangelio y en su primera epístola también habla mucho de la verdad. Pero en segunda de Juan, mira cuántos ejemplos hay. Capítulo, bueno, hay solamente un capítulo, pero desde versículo 1 hasta 4 habla de la verdad. Versículo 9 y 10, la verdad. Tercer Juan, el primer versículo, capítulo 3 y 4 y 8. En esos capítulos, dos capítulos breves, habla mucho de la verdad. Te animo a un estudio sobre la verdad en su primera epístola también y en su evangelio, donde hallarás mucho más. Pero puedes ver los textos que os he dado en segundo de Juan y tercero de Juan. Ahora Juan nos da un ejemplo en Apocalipsis 4:1. Pregunta, ¿qué es lo primero que ve en lugares celestiales? Un trono, sobre lo cual uno reina con una autoridad extraterrestre. A esta autoridad nos sujetamos, y no al hombre en la tierra. Vea Juan capítulo 4, de Apocalipsis capítulo 4, para ver este trono. Desde el primer versículo empiece a hablar de este trono. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Lo vio porque estaba andando en el Espíritu. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, suba acá en el Espíritu y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al añadir las palabras, estar en el Espíritu, está confirmado esto en versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Él ve un trono en el cielo. Pero mire, lo quiero enfatizar otra vez. Tenemos que ver estas cosas en el Espíritu. Juan no iba a subir y entrar en la puerta en el cielo si no estaba en el Espíritu. O sea, al instante cambió las cosas en mí y ya no andaba naturalmente, sino que el Espíritu Santo se apoderaba de mí. Yo estaba en el Espíritu. Y aquí,
un trono establecido en el cielo para poder hacer lo que hizo Juan, ver las cosas celestiales, sean lo que sean, sean los escritos en la Biblia o sea que uno vaya personalmente allí, al cielo, porque algún día tendremos que hacerlo. Para poder hacerlo, tenemos que, en primer lugar, nacer del Espíritu. O sea, nacer de nuevo, nacer de lo alto. En capítulo 4, versículo 4, vemos a 24 tronos y 24 ancianos. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. 24 tronos, 24 ancianos. Ancianos siempre en la Biblia son hombres. Había 12 representantes, llamados muchas veces ancianos, y también príncipes. Bueno, imaginamos mejor príncipes sentados sobre tronos, ¿verdad? Y había 12 tribus de Israel y 12 príncipes sobre las tribus. Y aquí vemos 24. También hubo 12 apóstoles. En Mateo 19, 28, Jesús le dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si no tienes una Biblia, por favor, pide una de esta emisora. Si tienes un teléfono celular, puedes descargar fácilmente una Biblia en tu teléfono. Pero la posición en la iglesia, entre los líderes de la iglesia, es la posición de ancianos. Y aquí en el cielo vemos 12 y 12, que imagino que son príncipes sobre Israel y discípulos apóstoles sobre la iglesia, que están sentados en 24 tronos muy especiales reinando en el cielo. Bueno, ahí dejaremos el estudio para hoy y nos despedimos. Espero que este os ha dado un ánimo de seguir adelante como debe andar un cristiano. Que tú seas bendecido con las riquezas celestiales. Repito, este no es un deber de estar mirando al cielo en lugar de la tierra. Es un privilegio tremendo que Dios nos ha dado a los suyos para que puedan fijar y heredar las cosas eternas. Yo quiero esta bendición por los oyentes de este programa, que puedan heredar lo más precioso, lo que Dios ha hecho allí en la tierra, lo que Cristo ha preparado para nosotros ahí. Fija los ojos del corazón en las cosas celestiales. Este es mi consejo mayor para este estudio que hemos tenido. Y espero, amigo mío, que me haya escuchado y ha nacido en tu corazón el deseo de ver y estar fijándose en las cosas celestiales. Amigo que no conoce a Cristo, esto es lo que tú debes estar buscando. Quizás no lo has buscado toda tu vida. Ahora es el tiempo de empezar a ver lo que vale la pena, lo que no terminará en una tumba, que son las cosas eternas. Bueno, hasta el próximo programa. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nosotros, sobre vosotros y yo aquí dando estos estudios con el fin de ver a muchas personas
bendecidos con las, como dijo Pablo, con las cosas celestiales.